Tengo una boya pa que tienen que poner los boyeros esos del barco. La vienen a ponerla donde está el río más profundo para pasar los barcos grandes. Y el río la trajo hasta ahí. La corriente pues del río la trajo hasta ahí y la dejó ahí. Tiene 2 años ya ahí. 2 años porque será que no saben que está ahí, porque esa boya está buena ahí. No saben que está ahí, entonces no han venido por ahí a recogerla ni nada. Pasó el invierno, no vinieron, no han venido nunca a recoger. Todo eso es agua, todo eso es agua. Por aquí pasamos otro mandado para allá, para otra isla aquí, para allá, que no sea nieve. Ahorita se ve en montaña, pero de invierno no se ven matas, nada por ahí. El amo, el propio amo de este es el orinoco. Nosotros los hombres somos los que entonces, bueno, le quitamos tierra a él para nosotros trabajar. Esta tierra le pertenece como a quien dice río, ¿verdad? Pero uno en lo que cosecha, uno llega y pica la tamiza, la fumiga y deja la tierra limpia. Y al que limpió esa tierra es de él, porque entonces los otros no van a venir a agarrarse las tierras así y después de limpia no pueden agarrarlas porque ahí después hay problemas. Por lo menos yo estoy aquí, trabajo esta vega, ¿verdad? La trabajo este año. Y me voy y no la trabajo el otro año. Puede venir otro y se mete y la trabaja y ya él es el del que va a trabajar ahí, porque así es la cosa por aquí. Pues este terreno es ese mismo terreno, pero no, esto de invierno, usted de invierno no se mete usted aquí a pie. ¿Sí? Esto es lo que tiene uno que medio chapucear, lo medio pica así, ¿ves? Mira ahí. Esto lo agarra. Lo agarra la creciente y entonces después de todo eso queda podrido la. Esta broma, que eso queda limpiecito. Uno trabaja en tierras anegadizas y uno trabaja en un resto de verano, ¿verdad? Y bueno, y eso en el resto de invierno eso está bajo el agua, por lo menos todas estas tierras. 10 hectáreas de terreno. Afuera de aquello, de aquel lado, que no es que aparte de este es libre de en esa loca. Con 10 hectáreas. La gente dice, no, que tú te crees que vas a hacer tú, pues, bueno, ¿qué voy a hacer? Para yo trabajar, yo no estoy trabajando, pues. No, ese no tiene ningún problema. Yo estoy viejo, pero los huesos gustosos todavía, yo todavía puedo dejar la machete y escaldilla. Aquí afuera donde yo estuviera ahorita trabajando en este terreno. Pa' maíz, frijol, patilla, auyama, loco. Mire, de recoger, como yo le estoy diciendo al gato, mire, aquí lo que pasa es que uno no haya cómo sacar lo produce aquí, porque como se pierde, porque por falta de y uno le habla un camión aquí para sacar esa caleta para caer cara, le cuesta a uno 1 millón o 1 millón y pico, que no da la talla para un viaje aquí. Un veguero. Contra un veguero sufre miles cosas y necesidades. Es matarse uno sin necesidades. La vega es para matarse la persona, para más nada. Tengo 57 años y bueno, y yo tengo tiempo, desde que nací estoy trabajando la agricultura de la vega. ¿Cómo no? No se dice de que no se trabaja. Uno trabaja como para producir para la comida al diario de la casa, sino para más nada, porque no da para uno tener, voy a vender esto, para hacer, no le da a uno. Y hay años que nos va bien, y hay años que nos va regular, hay años que nos va bien y así.
Eso no le da ningún producto a uno. Trabajo es lo que le da eso. Eso no le da ninguna resultado. Ninguna. Varios vegueros habrán que le puedan, que le den, pero hay unos que no le da porque el terreno no lo falla. Pero usted sabe que cuando uno no es profesional, que uno tiene, que no tiene uno, por lo menos, que uno no, pues no es bien estudiado, bien preparado para las cosas, uno tiene que, nada, que trabajar la vega, porque es lo más fácil para uno. Pues. Sí. Bueno, estoy viendo que se va a tumbar la brisa. Y aquí para allá va fino rápido, pero allá para acá ya hay agua arriba. ¿Eso es todo? Todo. Era mala bulla.
a mí me da cosa dejar este trabajo porque a veces cuando vienen los otros a sembrar o los veo, entonces me da cosa dejarlo y entonces digo yo, no, yo me voy a sembrar. Yo todos los años digo esto, pero entonces me vengo a sembrar porque mi hermano siembra mi papá, siembran tres hermanos que tengo ahí, siembran. Casi todos somos familia los que estamos cerca de aquí. Cuando voy a sembrar, traigo casi toda la mayoría, es pura mujer, a sembrar. Que le gustan sembrar cuando voy a cosechar es puro hombre, sí, porque las mujeres no les gustan estos trabajos duros, que son duros de granar, por lo menos llenar las lonas. Amigos, primos, sobrinos, por lo menos criados que yo he criado, sí. Eso es lo que me ayudan, los del mismo del pueblo, que les gustan trabajar eso también. Me levanto a las 5 de la madrugada, a las 6, así a veces. Bueno, y me pongo, hago café, les doy café con leche, pan. De ahí hago la comida completa, comen. No, ¿a ti? ¿Qué es lo que dice tu chinchi? Yo no estoy. Y si es el tiempo de granar, nos vamos a granar. Yo también me voy a granar con ellos. Le echo a la lona, mogote, así.
era la mala. Limpiar. Nos acostamos a las 11, a las 12 de la noche. Allí pues mandó gallo unos con los otros, ahí se nos va el tiempo y de ahí nos acostamos. Ya en marzo no hay nadie por aquí, ya casi todo el mundo ha cosechado ya. Ya casi toda la gente se ha ido de por aquí, pues ya cosechamos. Termina todo aquí, pero aquí no queda todo, el que termina se va para la casa de él y de ahí regresa ya cuando esto esté casi lleno de agua, al que quiera limpiarlo, limpia, lo fumiga para que la tierra le salga limpiecita nomás que de sembrar con ese otro año. Años en esto, en estas vigas. Nosotros invernamos en el pueblo y de verano para acá, en las vigas. Porque nos encanta mucho la vida. Ajá, aquí ahorita estamos, esto se llama El Brizote. Bueno, ese nombre se lo colocaron porque yo digo que es porque pega mucha brisa. Porque de verdad que pega brisa. Porque en verdad se llega a bajas de agua, nos vinimos y entonces comenzamos a hacer casa ya, porque aquí no queda nada, solo tumba el río lo que queda. Y esa doña, bueno, figura, pues no hay ni cómo contarle, que ella es igualmente a mí. Los padres de ella fueron productores, ¿verdad? Así mismo, como yo, como los míos, y así nosotros nacimos de abajo, del poder de abajo, pues, de la gente trabajadora. Aquí en Las Vegas había doñas que eran buenas parteras, le acomodaban a las muchachas, a las mujeres y salían bien. Casi todos nacieron en Las Vegas. Los padres míos les gustaba la siembra de algodón sobremanera, el algodón, y bueno, y por eso desde que yo también me gusta el algodón. El que mueve los reales por aquí en la costa de la Orinoco es el algodón. Principalmente el algodón, porque el frijol es un asunto que han comenzado a dar crédito en, de este año para adelante. Porque el frijol ni lo nombraban. Pero el algodón no, el algodón. Sí, es verdad que ese cuando uno empiezan a salir las aguas a desocupar las tierras, ahí comienzan los créditos por algodón. El que uno va sembrando primero es el que uno va cosechando de primera. Desde muchacho, ya las siembras que me gustan todo el tiempo es algodón. El algodón es el que me ha gustado todo el tiempo. ¿Sí?
trae gente de allá. Ajá, ¿verdad? Los parientes, los indios, ¿verdad? Pero ahorita no se está trayendo mucho indio porque los indios están demasiado civilizados. Hasta más que uno. Los indianistas están, no, están más civilizados que nosotros. El indio es calidad, por lo menos el indio llega a esta vega y él la contrata toda. Déjeme eso, que eso y eso lo espalillan chachán. Sí, esa gente trabaja mucho. Sí, muy buenos son ellos para trabajar. Pero por lo menos la vega es pequeña, que no es preciso, porque ellos cuando se mueven es bastante. Yo aquí una vez me traje una tribu. Y esa gente eran poco gente, pero es así, que me llenaban 60 sacos diarios, agarraban de algodón. Pero ahora no, ahora trabajo yo con los hijos míos que me ayudan. Y si necesito uno o dos obreros por ahí. Ok, es lo más. El saco no me le quiere entrar más. Vamos con el pañuelito blanco. Blanco, como quieres que te quiera, tú en el pueblo y yo en el campo. O lo leí, tú en el pueblo y yo en el campo. Me mata a decir en un papelito blanco, me mata a decir en un papelito blanco, como quieres que te quiera, tú en el pueblo y yo en el campo, o lo leí, tú en el pueblo y yo en el campo. Me mata a decir en un papelito blanco, me mata a decir en un papelito blanco, como quieres que te quiera, tú en el pueblo y yo en el campo, o lo leí, tú en el pueblo y yo en el campo. Cuando uno termina que finalizó todo, uno se va. Eso es para hombres, eso no es para mamá de gallo. Sí,
Y yo que le digo es porque ya yo estoy, yo sé lo que es el trabajo. Yo estoy acostumbrado a trabajar. Yo sé trabajar. Y ese es un trabajo duro. Claro, es un trabajo duro, ¿verdad? Para uno la mujer es un trabajo duro. Para el hombre no, porque está acostumbrado a trabajar y eso. Pero yo en esta vida que tengo, he trabajado puro isla, sí. Me ha gustado trabajarlo. Sí, no, ¿cómo no? Si es que no le digo pues que yo nací. Yo nací fue en esto. Cuando yo nací, no, los padres míos eran productores así como soy yo. Sí. Yo nací aquí en Permán, en el campo, y tengo ya como 10 años trabajando esto. Y me considero que soy una veguera. Me gusta trabajar esto. No, no me gusta que me digan veguero, productor. No, ya yo por más que sea, le voy a ser franco. Yo prefiero más bien mi carpintería que la vega. ¿Qué dice usted?